Pues, ¿qué onda, gente de YouTube? En este video les voy a enseñar uno de los mejores antivirus para Android, que a mí me gusta, está muy bueno. El antivirus está subido a Play Store, pero la versión 3 está de pago. La versión 3 es esta, que contiene todo lo que ustedes necesitan así para su móvil. Es una aplicación muy completa, un antivirus muy completo, así que se lo recomiendo, tiene una buena calificación. Y bueno, pueden bajar también la Free, que tiene un poco menos de cosas. Está la versión para tablets, que vale 15,48, y la versión de teléfono que vale 14,99. Yo te voy a dejar la versión Pro para teléfono en el link de descarga de la descripción. Y si ustedes quieren el para las tablets, me hablan por WhatsApp y yo se los pasaré. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el antivirus. El antivirus lo tengo acá. Acá está. Aquí ya, como pueden ver, tiene 4 casillas en donde se separa para la protección del móvil, rendimiento del móvil, una opción de antirrobo y privacidad. Bueno, aquí ya tiene, me muestra el último análisis que el antivirus le hizo al móvil. Por ejemplo, lo mío fue ayer, el 5 de 2014, y por ejemplo, si llegamos ahora a analizar ahora, el antivirus comenzará a analizar las aplicaciones que tenemos en el móvil. Eso ya toma un rato ahí, pero ustedes pueden esperar, así que ustedes lo dicen. Si vamos a la opción de protección, pueden encontrar la adquisición a qué hora. Podemos analizar ahora. Podemos ver la frecuencia de análisis automático, cuando quieren que se vean, una vez por semana, nunca, una vez por día. Podemos analizar los archivos que tenemos en el móvil. Pueden coger y pueden analizar. Podemos aquí coger la casilla de navegación segura en internet, y cuando usted quiera meterse en la página de internet, les mostrará si la casilla es segura o no. Es muy fácil la casilla para analizar los mensajes de texto cuando entran. Por si acaso puede venir contaminado con algún virus. El rendimiento. Podemos encontrar el Pascal, que es para finalizar las tareas. Si vamos a optimizar, vamos a cerrar las tareas que tenemos abiertas, para ir ahorrando un poco de batería. Vamos a ver, aquí estamos cerrando con los apps. Y así vamos a ir ahorrando un poco de batería. Tenemos el consumo de batería. Y aquí le va a mostrar la temperatura en Fahrenheit y en Celsius, el estado y la vida. Tanto grande como muy grande. Este es el tiempo de descarga para que haga el dar energía o no habrá energía. La energía que pueden ver, que cuando llegue a lo que ustedes le pongan, en este caso 30%, va a bajar a 15% de brillo y esas cosas. Pueden configurar este número, por tanto quieren que baje su hora de archivo. ¡Ay, amor! Pueden bajar el brillo, pueden configurar la pantalla. Que
Ya dejó el cielo y vino para cuidarme. Como un ángel. Y ustedes van a figurar y van a decir el tamaño de su paquete de datos, el ciclo de días que dura su paquete, la fecha de inicio y todo eso. Por ejemplo, acá tengo el mío, no he utilizado ninguno ya que tengo wifi. Y en la barra de verificaciones le va a mostrar cuántos kilobytes y megabytes han usado en la navegación. Tiene la luz de la remota. Quiero mostrar cuánta memoria tiene la cuenta de la computadora. Y se le pierde, bueno, en este caso me voy a mostrarlo ya que estoy en el mismo móvil. Pueden elegir la cámara de trampa que en caso que se le pierda el móvil y la persona que tiene después de eso, la persona en el móvil, el teléfono tomará fotos automáticamente a la persona que lo tendrá y lo mandará al correo que está en casa. Pueden elegir una contraseña antirrobo. Y en el cielo entre todos el más lindo ángel. Y acá ya para elegir, no le hizo falta tener alas para marcharse. Como un ángel, aunque esté con Dios aún me ama y va a esperarme. Como un ángel me abrazaba y sentía un calor que entraba hasta el alma. No se compara nada ni nadie a ese ángel que tanto me dio. Como un ángel quisiera tener alas para con ella marcharme. Señor, te pido, no me dejes en la tierra con tanta maldad. Como un ángel.